Mira, tengo muchísimo. Lamentablemente, mi colegio era una edificación hermosísima, una edificación del siglo XIX que quedaba justamente entre Carmelita y Yaguno, en el centro mero de Caracas, y que desapareció. Pero era una edificación muy hermosa que había sido originariamente la sede de un convento y que estaba, por ejemplo, llena de cantidades de cuentos y de anécdotas donde habían desde aparecidos, fantasmas, túneles, tesoros, porque, bueno, la imaginación de las niñas, era un colegio de niñas, San José de Tarbes, la imaginación de las niñas había ido poblando, pues, de todo tipo de historias al colegio. El colegio tenía una capilla preciosa, una capilla que siempre voy a recordar, donde hice mi primera comunión. Tenía todos los salones, los patios, y efectivamente había un espacio que era una especie de galería que daba hacia unos salones donde había un espacio, una cavidad donde se sentía un aire muy fuerte, y para todos nosotros ese espacio era mágico, y atravesar ese espacio a determinadas horas del día y pasarlo corriendo era así como desafiar los espíritus de esa edificación. Allí, bueno, el San José de Tarbes era un colegio de monjas que, como sabemos, era una congregación venida de Francia, nos enseñaban a hablar algo de francés, pero todas mis maestras eran monjas venezolanas, yo no tuve maestras francesas. Y bueno, yo tengo de ese colegio imágenes hermosas porque creo que me enseñaron varias cosas. Me enseñaron la responsabilidad, me enseñaron el amor al estudio y me enseñaron la constancia. Yo después continué, una vez que salí de sexto grado, continué con el mismo colegio, pero en otra sede, en la sede de la Florida, y ahí fue donde me gradué de bachiller en humanidades. Y no tengo sino cosas maravillosas porque ese estudio de bachillerato concomitante con mi adolescencia fue un momento muy interesante, plenos años 60, un momento de muchos cambios en las ideas educativas, de muchos cambios en las ideas sociales, de muchas nuevas estímulos y oportunidades que se abrían. Y yo viví eso intensamente en el colegio y tuve maestros y profesores, ya no monjas, sino profesores seglares muy interesantes, algunos de los cuales recuerdo con mucho cariño. Sin lugar a duda que mi materia favorita era la historia. La historia, ya fuese la historia universal, la historia de Venezuela, me encantaba porque me permitía entender mejor el proceso de este país, me permitía entender mejor el proceso realmente de cómo se da las relaciones en este planeta, cómo se dan las cosas. Me encantaba la historia de la antigüedad, por ejemplo. Y la historia, poco a poco fui entendiendo que no solamente la historia es el pasado, sino que la historia es el futuro también. No hay manera de construir futuro si no se conoce la historia. No hay manera de construir presente si no sabemos sobre qué base estamos armando ese presente. Además de la historia, que es una gran pasión con sus personajes y con sus procesos, me encantaba también la biología. La biología creo que me llevaba al conocimiento, bueno, de mi condición de ser humano, de mi condición, de mi cuerpo, de mi relación con la ecología. Y eso también me gustaba mucho. Y por supuesto, entre biología e historia hay muchas cosas que se alimentan mutuamente.
Fíjate, en general, que me costara todo lo que tenía que ver con ejercicio físico, eso me costaba, realmente me costaba, todo lo que era deporte, esas cosas me costaba. Las matemáticas no me gustaban, más no era que me costaba, pero no me gustaba para nada. Y después en bachillerato me costaba mucho la química y me disgustaba mucho la física. Entonces, claro, si a uno las cosas le disgustan mucho, también le cuestan porque al no haber estímulo, al no haber pasión, entonces la cosa cognoscitiva baja, ¿no? Pero en cambio la historia me encantaba, el gusto por la historia, que como digo tenía que ver con la historia en general, la historia universal, la historia de Venezuela, me parecía que era una maravilla porque era una forma de conocer el mundo, los acontecimientos, el país, el mundo en que vivía. Y además la historia me llevó muy rápidamente a la literatura también, porque en la literatura hay historia y en la historia hay literatura, entonces allá había un matrimonio que me resultaba muy agradable. Sí me consideraba una buena estudiante y además yo soy hija de una maestra, mi mamá fue maestra. Mi mamá fue maestra por amor, por convicción, por gusto y por supuesto me enseñó mucho el interés por el estudio y la disciplina y por la superación y entonces bueno, yo sí creo que era una buena estudiante, era muy creativa, era muy inquieta, era siempre a lo largo de mi vida, incluso hasta en la universidad, siempre fui muy metida en todas las actividades que estaban a mi disposición, a veces un poco más rebelde, a veces más disciplinada, a veces un poco contestataria, pero siempre metida en cosas, pero siempre cumpliendo mucho con mis actividades, con mi desempeño y además con mucho orgullo de sentirme que lo sabía hacer bien. Me gustaba salir bien, me gustaba sentirme contenta y satisfecha con lo que obtenía. Sí, muchos. De primaria en particular, recuerdo a la hermana Celina, que fue mi maestra de sexto grado, que me encantaba, era una mujer lindísima, una mujer muy agradable, que nos enseñó muchísimo, era barquisimetana, y que a mí me encantaba el olor que despedía su hábito y su ropa religiosa, y bueno, la recuerdo con mucho cariño. De bachillerato, dos, que han sido muy importantes para mi formación posterior. El primero, mi profesor de historia, llamado Aureo Yepes Castillo, a quien nunca le voy a agradecer suficientemente su estímulo y todo lo que me enseñó. Y el segundo, un sociólogo, Juan Manuel Mallorca, que me dio sociología de quinto año, que era además un hombre bellísimo, era un hombre inteligentísimo, era un poeta, y de verdad lo recuerdo con mucho cariño, me enseñó mucho a amar la sociología. Fíjate, más que un consejo, yo creo que a mí lo que me gustaría es compartir una convicción. Yo creo que la vida es un continuo estudiar, es un continuo preguntarse, es un continuo interpelar la realidad, es un continuo sistematizar esas experiencias. Entonces, efectivamente, estudiar y seguir un programa de cualquier tipo, a cualquier nivel, con cualquier característica, pero un programa de estudio es algo muy importante porque es lo que permite que esa experiencia de búsqueda, de descubrimiento del porqué de las cosas y de la realidad pueda ser sistemática, ordenada y que pueda canalizarse en pos de algunas herramientas de verdad, de trabajo que nos sirvan para desempeñarnos con ellos en la vida. Uno siempre está estudiando, uno nunca deja de estudiar. Por mucho tiempo que tenga de graduado, por mucho tiempo que tenga de experiencia profesional, el estudio es fundamental porque las herramientas hay que estarlas revisando, la búsqueda de nuevas cosas, de nuevos conceptos, de nuevas prácticas, siempre es necesaria. Entonces yo diría que de verdad la formación es una herramienta que nos tiene que acompañar a lo largo de la vida
Y yo espero poder seguir estudiando mientras, hasta el último suspiro, pues, mientras pueda. Yo le diría a todos mis colegas, maestros de todos los niveles de la educación, hasta la educación superior e incluso hasta la postdoctoral, que no dejemos de sentirnos que nuestro trabajo es no solamente importantísimo, sino que es mágico. Es mágico que lo que queda en cada uno de nuestros estudiantes, lo que podemos sembrar, hay que hacerlo y hay que hacerlo siempre con mucha alegría, hay que hacerlo con mucho entusiasmo, pero sobre todo con mucha convicción. Y en este momento en particular, más que sembrar conocimiento, hay que sembrar esperanza. Y eso es muy importante. La esperanza nos va a ayudar a descubrir los conocimientos, a profundizarlos y a poder hacer realmente un trabajo mucho más completo. En wow.org vamos a encontrar mucha gente que queremos, mucha gente que admiramos, mucha gente con la que simpatizamos, que nos cuenta un poco cómo fue su vida de estudio y cómo eso ha tenido que ver con su vida profesional. Ahí vamos a ver inmigrantes, migrantes del interior del país, gente con distintas historias que nos cuentan cómo estudiar para ellos ha sido la llave que les ha abierto las puertas para una vida personal y profesional exitosa y, lo más importante, feliz, agradable. Así que no lo olviden, wow.org.